Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Showdown. Y nada, bienvenidos a otro combate de la World Cup. Hace tiempo que no he subido porque me estaba esperando. Bueno, en verdad había grabado 8 combates, pero como no me gustaba como los había comentado, porque los había grabado demasiado seguidos y sin ganas ya los últimos, pues he decidido volverlo a grabar todos. Y básicamente voy a grabar ya todos los combates de la ronda 1, así que deseadle suerte a mi voz. Porque seguramente mientras vosotros estéis viendo esto, yo estaré grabando el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, madre mía. Bueno, en este caso nos enfrentamos contra Sakis de Grecia. Y nuestro representante de España, que es Reik. Reik, bueno, Reiku, es un jugador español muy bueno, muy... Ese que controla muchísimo del tema, es... A mí me gusta bastante cómo juega, así que nada... Nos espera un gran combate, por lo que parece. Bueno, el equipo de Sakis es un equipo más tirado a semi-stall. Sí, tirando un poquito a semi-stall. Yo diría que un balance más extrañito. Que tiene un Suicune, que seguramente ese Suicune sea el de Subprotect. Porque ese set está bastante fuerte últimamente. Tiene Excadrill. Excadrill será para meter rocas. Porque no tiene otro que pueda meter rocas. Con lo cual ese Excadrill seguramente sea defensivo con rocas. Luego tiene a Cresselia. Cresselia que bueno... con ese bull que tiene puede ir curándose para estalear a rivales. Puede incluso ser un Cresselia Calmine. Y puede incluso tener Lunar Dance para que luego con Lunar Dance pueda salir Heracross o pueda salir Latios a tope de vida sin estatus, sobre todo Heracross. Tiene una Lomomola, Lomomola que va a hacer de Wisher. Gracias a esa función de Wisher va a poder ir curando al Suicune, va a poder ir curando al Heracross, sobre todo esos dos. Incluso al Excadrill si lo necesita en algún momento, o el Latios si no tiene Roost. Tiene un Heracross, que Heracross va a ser la mega. Se va a aprovechar de la Lunar Dance de Cresselia. También va a aprovecharse de los Wish de Alomomola. Así que, estupendo. Y Latios, que Latios va a ser el Defogger, porque no tiene otro, o sea... Si usas Latios es porque tiene Defog. Es que es así. Siempre va a ser así. También puede que sea un Latios Scarf con Trick. Así que... Pero Defog lo va a tener... Casi 100% seguro, porque Rapid Spin Excadrill no creo que sea. O sea, creo que será Excadrill 3 ataques y rocas. Y luego el Latios será Defog, seguro. Luego por la parte de Reik nos encontramos con un equipo que, bueno, es parecido al de... Bueno, iba a decir un spoiler de otra batalla, así que mejor me voy a callar. Básicamente es un balance con esta core de Venusaur Celestila. Esta core es muy buena core, es una core defensiva super bestia porque ambos resisten básicamente muchísima parte del meta entre solo estos dos. Ya lo pueden tanquear bien todos esos golpes. Mega Venusaur es defensivo a muerte, Celestila también. Magnezone, que Magnezone será para trapear amenazas para Garchomp y Lele. De acero, como Celestila, Skarmory y tal. Luego tiene el Tapulele. Este Magnezone puede ser Specs o Absolves. Yo creo... La verdad es que tengo la duda, pero bueno. Tapulele, que seguramente sea Scarf, porque aquí necesito un Scarfer. Pero ya, o sea, es Lele Scarf o Garchomp Scarf. Y yo creo que será Lele Scarf. Y el Garchomp será Swat Stance con Z-Dragón, así que... Lele seguramente sea Scar. Y Mantine para darle Defog y darle Haze, ¿vale? Mantine es un Pokémon que aguanta bastante. El único problema que tiene es que es débil a rocas, pero tiene Defog y Haze, así que me parece un Pokémon bastante curioso y muy chulo de ver, la verdad. Mantine me gusta muchísimo. Bueno, vamos a darle a la batalla, que me enrollo como las persianas. Como veis, ya no estoy poniendo música y voy a dejar que la música se ponga sola con la batalla, así que nada. Vamos para allá. Sakis empieza con Latios, Reik empieza con Venusaur. Aquí Sakis cambia a Latios y para sacar a Excadrill. Aquí supongo que estaba prediciendo un cambio por parte de Reik a Tapulele o a
o a Magnezone, así que le salió bastante bien el cambio. Salió Excadrill y aquí vuelve a cambiar de Pokémon a Cresselia. Esta vez ya para combatir mejor al Lele, porque Cresselia lo combate bastante bien. Sale Playmaker, que se lo mola combatir a Celestila. Celestila que tiene Toxic. Así que bastante desafortunado para Rek haber fallado ese Toxic, que le podría haber servido muchísimo. Porque Sakis no tiene Healer, así que ojito con eso. No tiene Cleric, perdón. Sale Excadrill a combatir contra Venusaur. Excadrill que no le afecta a Sludge Bomb. Y mete las rocas, ahí están. Venusaur va con Earthquake. Y efectivamente este Excadrill es defensivo, como estábamos diciendo antes. Aquí cambia sus Latios para que recibiese Earthquake, pero Rek había predicho el cambio y le ha metido una Sludge Bomb. Bastante buena jugada, aquí saca Magnezone, como es evidente. Latios que rustea y revela que tiene Earthquake para lurear a Magnezone y a Heatrance. O sea, tiene Earthquake para lurear a Magnezone y a Heatrance. Supongo que habría visto combates de Rek y habría dicho: vale, este tío usa mucho Magnezone o usa mucho Heatrance, así que vamos a llevarlo con Earthquake. Muy buena jugada, porque ahora el Magnezone se queda inservible, pero Rek decide conservarlo un poquito más todavía. Sale Celestila, que va a gualear al Latios completamente si no tiene T-Bolt. Así que, como ahora ya sabe que no va a tener T-Bolt porque tiene Earthquake en ese slot, va a quedarse y va a meter un Toxic que le absorbe Heracross, y esto es un grandísimo problema. Porque ahora Heracross con esas Guts va a duplicarse el ataque. Así que cuídate. Pero Celestila todavía se tanquea los golpes de Heracross y de Heavy Slam le hace mucho daño. Por lo que se ve, este Celestila es defensivo físico. Así que eso es estupendo para Rek. Aquí Celestila hace Protect para que el tóxico vaya pasando en Heracross, a lo cual Sakis ya había visto y había cambiado a Suicune. Y aquí entra Excadrill a combatir. Pero el tóxico no... O sea, el tóxico vuelve a fallar. Tampoco hubiera importado que lo hubiera acertado, pero... Bueno, ahí está. Sale y a lo mola a combatir contra Celestila y vuelve a fallar el tóxico. Bueno, aquí estamos viendo la mala suerte que está teniendo Rek. Y Sakis de momento va haciendo Protect para desgastarle los peppers del tóxico. Muy mala suerte que está teniendo Rek, la verdad. Está teniendo mucha mala suerte. Sale Venusaur. A lo mejor le había hecho Wish. Y ya mete Sludge Bomb por si cambia algún Pokémon que no le permita hacer eso. Y que reciba muchísimo daño Heracross. Sobre todo Sludge Bomb para Heracross. Aquí tira Giga Drain para reventar a lo mejor. A lo mejor que había hecho Scald. Menos no se quema y ahí va siendo ahora un poco de suerte para Rek. Aquí simplemente va a hacer Protect para curarse un poco más de vida con los Leftovers. Así que nada, aquí simplemente va a cambiar a su Cresselia para aguantar esos golpes de Venusaur. Sludge Bomb que tampoco va a envenenar esta vez, así que bueno, tampoco pasa nada, pero... Buah. Vuelve a salir a la Momola, Rek saca Celestila. Bueno, aquí supongo Rek tirará un tóxico. A lo mejor lo va a tirar Protect para stalearle esos peppers de tóxico. Así que nada, pero bueno, mientras tanto Rek se va curando vidas a Celestila, que le puede ser muy útil. Sale Excadrill contra Celestila. Rek no está prediciendo nada, es que no tiene por qué predecir. Si sale Excadrill tampoco le puede hacer nada a Celestila, así que realmente no le importa. Excadrill tira tóxico por si cambia a Celestila y Celestila se dedica a tirar Heap Slam para desgastar lo más posible al Excadrill y amenazarlo, haciendo que se salga del campo y obligándolo a cambiar de Pokémon. Por fin le cuela un tóxico a Lomomola. Y ya iba siendo hora. Bueno, aquí Rek saca su Venusaur. A Lomomola había hecho Wish. Y aquí no va a poder quedarse con Lomomola, evidentemente. Con lo cual va a tener que cambiar a Cresselia para recibir ese Sludge Bomb que no envenena. Se cura con el deseo. Cresselia va con Ice Beam. No consigue hacerle un enorme daño a Venusaur. Sigue sin envenenar de Sludge Bomb. O sea, bueno, aquí ya se dedica a tirar Ice Beams a muerte para desgastar a Venusaur al máximo. Aquí cambia su Cresselia, va a sacar a su Alomomola a recibir ese Sludge Bomb. Se cura con los Leftovers, pero se lo quita con el veneno, así que ahora mismo es como si no tuviera Leftovers. Hace Protect
Pero esto la verdad es que no le beneficia en absoluto, porque cada vez va a ir perdiendo más y más vida de ese tóxico. Vuelve a salir Cresselia contra Venusaur. Lo que está haciendo es desgastarle los PPs a todo su equipo, básicamente. Es un semi-stall. Sara lo mola combatir contra Venusaur esta vez de nuevo. Venusaur había ido con Earthquake. Tiene Earthquake para lurear a Heatran este también. Hace Protect. Venusaur sigue con Earthquake. Como Rake sabe que le está desgastando los PPs, lo único que se está dedicando a hacer es tirar lo que menos le importe para gastarse los PPs. Así que nada. Aquí mete Giga Drain a Cresselia, que no le consigue hacer una mayor parte de daño. Se recupera la vida con Moonlight. Le cuela el Sludge Bomb, sigue sin envenenarlo. Cresselia que cambia, volverá a salir a Lobo Mola. Aquí Venusaur lo había predicho bien, había tirado un Giga Drain. A Lobo Mola cada vez está más tocado, pero bueno, como se lo va curando con el Regenerator. Luego, al final no le cae importando. Por fin envenena a Cresselia también, ya iba siendo hora. Ahora cambia su Venusaur al Celestilo. Ups, se me había quedado pillado, lo siento. Sale Celestila a combatir contra Cresselia. Ahora sale Lobo Mola a absorber esa Sludge Seed. Lobo Mola que está fastidiado entre el Toxic y la Sludge Seed. La verdad es que cada vez lo va teniendo más complicado Sarkis para aguantar todo lo que le está tirando Rake. Rake cambia su Garchomp y es el momento. O sea, tiene un Excadrill delante que no le puede hacer nada a Garchomp. Así que aquí Sarkis se ve obligado a cambiar a su Latios. Y Garchomp mete rocas, ahí está. Porque es verdad que ese no lo había dicho antes, claro, es el que tiene rocas también. Entra Tapu Lele contra Latios y ahora mismo Tapu Lele ejerce muchísima presión a Sarkis con ese Moonblast. Ejerce muchísima presión porque básicamente es que como Cresselia está envenenado, no puede aguantar lo suficiente a Tapu Lele. Entonces por mucho Moonlight que haga, no va a poder aguantar a ese Tapu Lele, porque Moonlight además tiiene muy pocos PPs, tiene 8 y he llevado gastados 3, así que esto le puede meter en problemas a Sarkis. Entonces Rake simplemente, bueno, ahora cambia a Celestila, porque Cresselia aquí va a tirar una Thunder Wave. Bueno, tira Thunder Wave, menos mal que cambia a Celestila, porque si no le hubiera anulado totalmente al Tapu Lele. Cresselia que hace Moonlight. Celestila va con Heavy Slam directamente. Bueno, aquí cambia su Celestila, va a salir a Lobo Mola. Simplemente está haciendo cambios entre Cresselia y a Lobo Mola. Antes he dicho Celestila, estoy mal de la cabeza, es que... Sale Garchomp a combatir. Aquí cambia su Garchomp, va a salir Venusaur, como es obvio, a recibir ese Toxic que falla. Ya. Bueno, tampoco hubiera importado si hubiera acertado, pero... Ya va siendo grado un poco de mala suerte, entre comillas, para Saki, ¿no? Sale Latios contra el Venusaur. Ese Earthquake que no le afecta a Latios. Así que aquí Latios va a poder dar un golpe a Celestira en este caso, que le da igual, o sea... le da igual, ¿sabes? El golpe, o sea... Le da igual. Cambia ese Latios al Excadrill a combatir. Simplemente para decastar ese tóxico. Pero Celestira vida con Lead Seed. Así que vamos a ver. Igual ese Excadrill Rapid Spin. Ahí está, vale. Entonces el Latios no tiene Defog. Celestila se paraliza. Excadrill se cura con los Leftovers. Va con Toxic. No hubiera afectado a Celestila de todas formas. Celestila simplemente le va haciendo Lead Seed. Lo cual Excadrill se puede ir quitando con Rapid Spin, pero bueno. Aquí simplemente lichideando, que cambia Excadrill, va a salir a Lobo Mola y se queda paralizado. No tiene forma de romper a Celestila, a Sarkis. No está teniendo forma de romperla. La forma es Suicune, ahí está. Pero aún así tiene muchas cosas que le pueden dar problemas a Suicune, como esta. Suicune hace Substitute, ahí está, es Substitute Protect. Sub Protect, Suicune. Va con Giga Train el Venusaur.
Se cura con los lefties, aquí cambia Venusaur, no quiere que le gaste PP, sale Mandine. Mandine que recordamos que tiene Haze, así que con Haze, aunque Suicune se ponga a hacer Calm Mind, va a ganar Mandine. Hace Substitute. Mantiene vida con Defog, no quiere rocas, no quiere más rocas en su campo. Aquí cambia su Mantine a Celestila. Y Suicune había ido con Calm Mind. Se le está empezando a complicar porque Drake está haciendo unos cambios. Yo creo que Celestila no era la cosa la que había que cambiar ahí. Bueno, sale Mantine ahora contra Suicune. Supongo lo que está haciendo es no gastar PPs. Así que, bueno. Me parece buena jugada, pero ahora le va a caer un Haze por parte del Mantine. Ahí está. O sea, súper obvio. Mantine que contea completamente al Suicune. O sea, Suicune no puede tocar al Mantine con nada. Así que nada, aquí se dedica a hacer Calm Mind. Lo que está haciendo Rey es no gastar PPs porque Suicune tiene pressure. Y se va a obligar a cambiar al Suicune. Mientras esté el Mantine vivo, no va a poder sweepear el Suicune. Así que Mantine básicamente es un Pokémon muy importante para Rake. Sale Mantine contra Excadrill, no puede quedarse, le puede caer un Rock Slide. Ahora sale Magnezone, que por fin atrapa a Excadrill, con lo cual nos indica... Nah, no es Scarf. Entonces nada, pues Magnezone muere. Lo ha querido sacrificar para que salga Garchomp en limpio, vale. Joder, se me queda pillado el ordenador porque soy imbécil. Sale Garchomp en limpio, tira rocas y Excadrill, tira tóxico, pero no puede quedarse frente a Garchomp, así que se pira y ahí está el Z-Dragón que golpea a Lomomola, madre mía, revienta a Lomomola, Lomomola está en las ultimísimas, todavía quiere conservar con vida a Lomomola, sale Cresselia a combatir Earthquake que no le afecta a Cresselia. Pero recordamos que Cresselia tiene Ice Beam, con lo cual el Garchomp se ve amenazado y tiene que cambiar a Venusaur. Pero ahora mismo está contra las cuerdas Sakis, así que ojito con eso. Aquí va con Moonlight, ya cada vez le van quedando menos PPs. Cambia su Cresselia, va a salir Suicune. Este Suicune no tiene rest, así que ojito porque ese Giga Drain te va a doler. Se cura vida con los Leftovers. Aquí hace Protect simplemente para gastarle los PPs. Como esto Rex se lo lía, había tirado Earthquake para... Porque Earthquake no le sirve de nada en esta partida. Hace Substitute con Suicune. Menos a la vida con Giga Drain. Bueno. Aquí Suicune hace Protect. Ese es obvio. Rex también sabe que es obvio, por eso va con Earthquake. Aquí suponemos que el Suicune va a cambiar. Va a salir Latios, Latios que va a absorberse Slash Bomb, muy mal, y encima se envenena. Latios está en las últimas también, así que no, bueno, aquí cambia su Venusaur para sacar a Tapu Lele. Ante ese Roost que va a tirar seguramente el Latios, ahí está. Cada vez está más fastidiado y ahora mismo Tapu Lele a base de Moonblast, básicamente, va a poder pasar lo mismo que antes. Pero Rake decide ir con Psychic esta vez. Bueno, también es buena play, pero yo creo que Moonblast era la más adecuada. Sale Celestila. El Cresselia ya está en la mierda, pepes de Moonlight. No sé cuántos le tienen que quedar, pero muy pocos. Sale Lobomola a recibir ese Heavy Slam. Aquí va a tener una buena oportunidad Lobomola para tirarse Wish, pero prefiere cambiar a su Excadrill. Bueno, aquí Celestila también cambia. No sé por qué ha cambiado a Excadrill realmente, pero bueno. No sé qué habrá pasado por su mente. Aquí sale Cresselia, supongo, Venusaur y poder spinear ahí, pero no sé. No lo tengo claro, o Mantine. No, es que tampoco, es que... Supongo Venusaur, es que no hay otra... Bueno, aquí sí que sale Venusaur contra Cresselia. Cresselia se ve obligada a cambiar. A esta vez sale Excadrill, vale. Supongo era esto lo que estaba intentando predecir Sakis para poder spinear contra Venusaur. Ahí está. Se quita las rocas de encima. Venusaur va con Earthquake. Excadrill está muy... muy bajo de vida. Y decide simplemente atacar al Venusaur. Y el Venusaur se lo va a poder quitar de encima. Ahora como Rake meta rocas, va a poder ganar la ventaja, básicamente.
Va a poder ganar la ventaja, porque si consigue quitárselas con Mantine, luego va a poder meter rocas con Garchomp. Y va a tener una ventaja brutal, o sea, pero brutal. Bueno, quizá aquí se está curando a solo Momola a base de Regenerator. Y la verdad es que lo ha conseguido, o sea, lo ha conseguido. Aquí sale ya Mantine, Mantine que va a conseguir quitar esas rocas, esas molestas rocas. Para Rake. Hace Lunar Dance, ahí está Lunar Dance. Va a curar al Heracross lo más posible. Y además evita ese Defog de Mantine. Ahí está, sale Heracross curado. Y ahora vamos a ver cómo Rake se enfrenta a un Mega Heracross. ¡Bom! Ahí está. Va a ir con Substitute. Este Substitute indica que Garchomp muere. O sea, este Substitute quiere decir que Garchomp ha muerto. El crítico no influye, o sea, Garchomp moría igual, así que ahí está. Sale Tapu Lele ahora. Una pena que haya muerto Garchomp, porque la verdad es que le podía ser muy útil. Pero bueno, además se ha quedado sin rocas ya Rake, así que ojito. Tapu Lele, que a base de Psychics ya controla la partida, así que por mucho que haga ya Psychics, Tapu Lele simplemente se queda a spamear Psychic. Aquí la diosa ataca. Tectonic Rage. Tapu Lele que la aguanta, madre mía. Lo ha aguantado por nada y por ese 6% Psychics va a perder la partida. Va a salir Heracross a combatir, pero Tapu Lele viene con Psychic. Otra vez me queda pillado, madre mía. Y aquí Psychic se retira, con lo cual Rake gana 4-1. Ha sido una batalla muy buena, bastante igualada, la verdad. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. Es una batalla muy buena. Mi enhorabuena para Rake por haber ganado. Y mi enhorabuena para Saki. Yo ya sé cómo acaba la World Cup. O sea, la World Cup ya está acabada. Básicamente. Solo digo que España ha hecho un muy buen resultado. Así que nada, ya lo iré viendo. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente partida. Si esto quiere cerrarse, gracias. Bueno, adiós a todos.